Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, tengo algunos apuntes. Los voy a poner. Por lo menos que veáis. Lo básico. Que no lo vais a entender completamente, porque esto para entenderlo completamente habría que tirarse un par de meses por lo menos y probar un montón de cosas. ¿Cómo se aprende? Probando. Pero bueno. Yo he puesto la página TensorFlow Playground. TensorFlow es una especie de lenguaje de programación para hacer redes neuronales, ¿vale? Y han puesto una red neuronal simulada para que tú hagas pruebas, ¿vale? Parámetros, número de neuronas en la capa oculta. Hay varias capas. Está la capa de entrada con las entradas, que sería eso, lo que tiene la película, y la salida, que sería si me gusta o no. Podría tener dos salidas, sí o no, ¿vale? También podría tener dos salidas con distintos niveles, ¿ok? Que a veces veis una película, escucháis una canción, me gusta, pero no estoy seguro. Pues eso es que hay. Cuando escucha reggaetón no está claro que no. No, 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 no. Estas son las entradas, capas ocultas. Cuantas más haya mejor, depende. Cuantas más neuronas haya mejor, depende. Depende de muchas cosas. Pero para eso hay que ser experto. Salida. Suele haber dos, pero bueno. ¿Qué iba a hacer yo? Así. Ah, número de neuronas en la capa oculta. Esta opción te permite ajustar la cantidad de neuronas en la capa oculta de tu red neuronal. Cuantas más neuronas tengas, más complejo será el modelo. Pero también existe el riesgo de sobreajuste. Sobreajuste es que lo ajusta tanto que no hay una zona gris en la que no sabe lo que es, sino que es o blanco o negro y no hay. Oye, no sé. No sé. Las personas que son muy, muy fijas es que no tienen. Tienen a lo mejor demasiadas neuronas pensando. Número de capas ocultas. Puedes poner varias capas ocultas. Cuanto más cálculo haya, se supone que lo va a hacer mejor. Pero si te pasas demasiado, tarda más en hacer el procedimiento, porque tiene que pasar de una neurona a otra, hacer cálculo, luego la otra, luego la otra capa, luego volver, luego rehacer los cálculos. Eso que he hecho yo es demasiado simple, pero función de activación, lo que os he dicho. También es muy simple. Si es más de 0,5 me gusta, si es menos de 0,5 no me gusta, pero la función puede ser así, o puede ser así. Tiene varias formas. Nosotros hemos usado una nada más. Tipo de problema, clasificación o regresión. Clasificación es, esta canción me gusta o no me gusta, esta película me gusta o no me gusta, esto es un perro, un cocker o un golden. Y regresión es, ¿habéis dado regresión? ¿Habéis dado estadística? ¿Coeficiente de correlación sí lo habéis dado? ¿No habéis dado el coeficiente de correlación? ¿Yo no he explicado el coeficiente de correlación? Ah, pues eso. ¿No lo habéis dado? Bueno, pues la R esa es el coeficiente de correlación. Entonces también le puedes decir una red neuronal que calcule un valor, tú le metes un montón de valores y él te hace una función y te calcula el valor que él supone que va a dar. Después de meterle un montón de valores. Eso puede converger o no converger. Si son dos, os enseñé la página que relacionaba cosas que no tenían sentido, sí, ¿no? Si son cosas que no convergen, que no tienen relación y los puntos están, te va a dar una recta que no te da resultados válidos. Entonces, antes de saber si te va a dar o no, tienes que ver si los puntos están bien, si no, no te vale. Ruido, si le quieres meter ruido, si le metes ruido aprende mejor. Es decir, de vez en cuando le mete algo que no tiene nada que ver y aprende que eso no tiene nada que ver. Régimen de aprendizaje, ¿cuánto rápido aprende? A lo mejor aprende más rápido, pero puede saltar demasiado, que ahora lo veréis y va a decir. Oh, lotes, batch, datos de prueba que le metes cada vez. Eso va metiéndole el número. A lo mejor metes 100 números, recalcula y vuelve a meterle 100 números y recalcula y luego haces pruebas y recalcula. Épocas, ¿cuántas veces se pasa por el conjunto de datos completo durante el entrenamiento? Yo puedo tirar aquí 3 horas para explicarlo. Esta la voy a dejar para después porque es la más complicada. Y yo os voy a enseñar y el ejercicio que os voy a poner es que me expliquéis por qué creéis que va así. No voy a tocar nada, ¿vale? Clasificación de esto. Punto azul y punto naranja. Un ser humano ve eso y dice, claro,
Entonces lo veis y decís, está clarísimo, ¿no? Si está en el centro azul y si está alrededor en naranja. Esto no sabe. Entonces le va a empezar a meter puntos y él va a ver si puede clasificar esos puntos en dos zonas, ¿vale? Clasificación, le voy a dar. ¿Veis cómo cambian los colores? Ya terminado, ¿vale? Ya lo puedo parar, ya no va a mejorar. Esto que ha cambiado es la pérdida cuando se meten datos de prueba, después de meterle a lo mejor 100 datos, le meten uno de prueba y ve si funciona o no. A lo mejor no funciona en uno de cada 1000 casos, ¿no? Un 0.01 es uno de cada 100, ¿vale? Funciona bastante bien, pero porque estos datos son muy claros. ¿Mejora si le añado una capa oculta? ¿Qué creéis? ¿Con 4 neuronas? No lo sé. ¿Va más lento o más rápido? Más lento. ¿Por qué va más lento? Porque tiene más neuronas. Tiene que recalcular más. Pero ya la he encontrado. Y además tiene menos error. Ahora es 2 veces la misma. Veo un poquito más lento, pero da mejor resultado. Vale, empiezo otra vez con otro. Esto, cuando yo estudié en la universidad, lo teníamos que hacer a mano. Súper cachondo, era súper divertido. En el cálculo de los pesos de las conexiones entre neuronas. Y un ejercicio era: tienes esto y tienes que calcular la salida en la vuelta 10 de no sé qué. A sumar y a multiplicar. Esto es lo único que hace, sumar y multiplicar. Nada más, no hace otra cosa. Y restar. Sumar, restar, es lo mismo. Multiplicar. No hace logaritmos, no hace exponentes. No hace nada complicado. Venga, dadle ahí, a ver. Bien, ¿no? ¿Y por qué dice que no se llega a poner nada más en el azul? ¿Esto? Sí. Ni idea. Pues le viene bien así, hacerlo así. No, o sea, habría que hacer los cálculos y ver por qué hace esa gráfica. Pero esta le viene bien para esto y esta le viene bien para esto. O sea, coge los azules así, hace esta red, esta línea aquí. Y en medio queda ahí, pero es que en medio no hay nada. Si hubiera azules, seguramente te pondría la línea azul aquí. ¿En el final ahora cómo queda? ¿Eh? En el final. Espérate. ¡Ya! Tranquilito. Voy a cambiar la función de activación a ReLU. Lo que hace realmente es, o sea, le dice, bueno, la diferencia puede ser horizontal o vertical. Y luego la otra neurona puede estar tumbada para un lado o para otro. Y luego lo que hacen es mezclarlo todo y llegar a un resultado. Venga, vamos a poner otra capa oculta y con 4 neuronas. Vamos a poner 8 neuronas. Total. Veis que cada una cubre un área, ¿no? Y lo que hacéis es combinándola hasta que al final da la combinación de esta, cuál es mejor para la azul y cuál es mejor para la naranja. ¿Qué es lo que hace la capa oculta? Volver a calcular. Más neuronas. Tú imagínate que yo tengo que elegir película, mi cerebro es así de simple, ¿vale? Pero imagínate un cerebro, mi director, por ejemplo, que ha visto muchas más películas y tiene mucha más cultura. Su red neuronal será más compleja. Seguramente tendrá más neuronas y tendrá más criterios para seleccionar cuándo una película es buena y cuándo no. Por ejemplo, él va a ver la fotografía de la película y va a tener neuronas dedicadas a ver si la fotografía de la película es buena o no. Cosa que yo no miro. Porque no entiendo. Yo veo que se ve bien. Oh, qué bonito el cielo, no sé qué. Sí, pero yo no entiendo cómo está hecho. Y a lo mejor él lo ve y dice, no, pues eso está hecho muy bien porque le han puesto, yo qué sé, un filtro de no sé qué. Eso, ese cerebro es más complejo que el mío en ese aspecto. ¿Vale? Y un cerebro que tiene... ¿Cómo es la palabra?
Inputs, ¿cómo es en español? Entradas. Y no, lo diré. Bueno, sí, entrada más variada que tiene que clasificar es más rico. Tiene entradas más variadas. ¿Vale? Que a lo mejor se escucha un tipo de música nada más, pues tu cerebro no se desarrolla tanto, porque no has escuchado otro tipo de música. Digo yo. Que más, hombre, y más capas ocultas, más riqueza en la más sensibilidad. Es como yo, película 01, yo soy así de simple. Mi director que ha visto 300.000 películas, que sabe dirigir, pues tiene dirección de fotografía, cómo están los actores, el vestuario, no sé qué. Una persona que sea modista, pues supongo que se fijará en el vestuario, y su red neuronal para vestuario es muchísimo más grande que la mía, y su opinión por lo menos está más informada, más educada. O sea que, ¿qué? ¿Y qué cosas se pueden más entrar en features? Pues tú, ¿por qué tal? Y yo, es que lo voy a hacer. Tranquilo. Venga. Hay un más rápido, ¿no? Y es más recto. ¿Lo veo, no? Y esta vez el azul está más. Esto porque tengo que ir de naranja. Eso es por la función de activación. Venga, este. Este es más fácil. Digo yo que es más fácil. Voy a abrir otro. ¿Eh? Es que no quiero perder lo que tengo antes. No quiero perderlo. Por eso hay que mirarlo. Esta es fácil. Esta debe tardar poco. Esta es súper fácil. ¿Vale? Hace una recta y ya está. Esta podía valer para regresión. Si le pongo aquí regresión. Aquí solo tengo dos datasets. A ver, este debe ir rápido. Pero no me dice lo que me calcula. A mí me gustaría que me diera la R, pero bueno, no me la da. Vamos al guay. El que estáis esperando todos. Digo yo. Yo lo estoy esperando, pero no vosotros, no. Este es el que mola. Venga, voy a darle. ¿Qué? No mejora. Se lía porque llega aquí, dice, vale, es naranja, esto es naranja, pero de pronto es azul y luego es naranja. Y yo, ¡oh! No, es mucho para él. De hecho, ha detectado, fijaros que aquí está azul, pero es que, claro, solo tiene estas azules y aquí está naranja, cuando aquí también hay naranja. Entonces llega un momento en que no, si es demasiado complejo se empieza a perder. Entonces yo no llegué ayer hasta aquí, pero hubo un alumno que sí, que me hizo todo esto. Hizo cuatro capas ocultas, 8 neuronas en cada una y activó todas las entradas. ¿Vale? Y entonces, si es más compleja la red, como si es más complejo el cerebro, parece que sí converge una solución. No rápido, porque fijaros, estas son naranjas y esta azul, pero parece que va convergiendo a una solución. Con salto, que es lo que leí yo antes, y viene la teoría, es que da saltos, sí, esos son los saltos. Raro. Y fijaros los saltos que da cuando llega ahí. Pero ya parece que está llegando. Está, ¿no? Los azules, hay dos azules que ha perdido ahí. Mira, pero ahí parece ya 0,87, 0,86. Bueno, conclusión. ¿Más neuronas mejor? Sí. ¿Más entradas mejor? Sí. O sea, parece que cuando un sistema
inteligente. Tiene más entradas distintas, es mejor. Analogía, si solo escucha un tipo de música como el reggaetón, tiene menos cultura musical que si escucha muchos tipos de música. ¿Qué? La velocidad de aprendizaje. Digamos que cuando vuelva a recalcular los pesos, este año no lo puedo explicar. Cuando vuelva a recalcular los pesos, multiplica por ese número. Si ese número es más grande, los pesos cambian más. Entonces puede que dé más alto. Si lo aumentas mucho, da mucho salto. Y si lo bajas mucho, aprende muy lento. Y va muy lento, porque cada vez cambia los pesos muy lento. Nosotros lo hemos puesto todo y se ha puesto a full. ¿Se ha puesto qué? A full. Esto ya cuando entendáis el año que viene cómo va, pero vamos a entender tres neuronas, más no. Porque hacerlo en papel es un infierno. Yo quería hacerlo en papel, pero yo no voy a hacer perder tiempo a hacerlo en papel. Ejercicio, elegí uno cualquiera, me hacéis una captura y me explicáis qué creéis que está pasando. Con lo que os he dicho, a ver qué creéis que está pasando. Pues yo creo esto, yo creo lo otro. O hacéis dos, la diferencia, he cambiado esto y ha cambiado esto, ha cambiado el tiempo. ¿Por qué? Porque cuantas más neuronas tiene, mejor. ¿Vale? Cuantas más neuronas tienes, mejor. Cuantas más entradas tienes, mejor. Siempre, siempre. Y luego el uso de las mismas, si las usas otras cosas, no te va, tienes neuronas.